Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Uy, ahora que me veo, estoy un poco despeinada, ¿no? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? A ver quiénes andan por ahí. Aquí en Pehuenco llueve un montonazo. Empezó a llover al mediodía, no ha parado. Viene lloviendo tranquilito, así despacito, pero permanente y hacía falta la lluvia, ¿eh? Había muchísima sequía y bueno, y acá estamos en la resistencia, en esta primavera de resistencia y de no abandonar las esperanzas y los sueños. Bueno, espero que anden bien. Hoy les traigo una historia, ¿habrán visto? Habrán visto y la conocerán, ¿eh? Quizá la conozcan a esa maravillosa mujer, ¿eh? Aquí también ayer dice Raquel que llovió. Ok, entiendo yo. Raquel desde Junín. Hola Eddie, ¿cómo estás? Gracias. Un beso enorme para vos, Peta, hermana, y para Nori. Un beso enorme, ¿eh? Hoy estoy así tranquilita, ¿ven? Que estoy así como quietita. No me arranca la historia. Bueno, pero será la lluvia, ¿eh? Será la lluvia. Que no me. Que bueno, que estoy acá mirando a ver qué me cuentan ustedes, más que contar yo. Capaz que algún día podemos hacer eso, que ustedes me cuenten, ¿eh? Bueno. La foto que vieron recién, la voy a volver a mostrar por si entraron más tarde. La deben conocer a Cesaria Évora, una de mis cantantes amadas, cantante ella de Cabo Verde, ¿sí? Bueno, les voy a contar. Es imposible contar una historia, hablar de Cesaria Évora en tan poquito tiempo, así que yo en realidad decidí cuando empecé a. Hola, Pampi. Cuando empecé a ver qué podía decir de Cesaria que no supieran. Hoy estoy un poco disfónica, mucho, porque estuve trabajando hasta recién. Les voy a contar, así, chiquito. Sí, hermosa mujer, Débora. Estuve dando un taller de tambores online durante 7 horas. No sé qué decirles. Miren en qué estado quedé. Difícil, ¿eh? Raro, va a ser raro si tenemos que hacer eso mucho tiempo. Vuelvo a Cesaria Évora. Nació en Cabo Verde en 1941. Nació en Mindelo, en una de las islas. Vieron que Cabo Verde, para quienes no saben, es un archipiélago. Está más cerca a Cabo Verde de Argentina que Europa, les digo. Mucho más cerca. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que pasa con África. Está ahí cerquita de Senegal. Ahí nomás. Pero son islas. Cesaria nació ahí, en una isla que hasta 1975 fue colonia portuguesa por 5 siglos. Imagínense cómo vivía esta gente. Cesaria Évora, de familia muy humilde, una mujer negra de familia humilde, de familia pobre, empezó a cantar a los 16 años. Mornas y coladeiras. Le llaman la diva de los pies descalzos porque Cesaria Évora, hasta que duró su carrera, nunca se calzó, nunca se puso ningún tipo de calzado para subir a los escenarios porque era su forma de reivindicar su origen y una forma de acompañar a las, ellas, dicho por ella, ¿no? A mujeres, niñas y niños y a la gente pobre. Y a mujeres y niñas y niños de su país que andaban descalzos y descalzas. Cuenta ella que durante la colonia, las personas negras que no tenían calzado no les era permitido subir a la plaza principal de los pueblos, si no tenían un calzado. La gente descalza, la gente negra no podía subir en Cabo Verde, y no estamos hablando de hace tanto tiempo, si estamos diciendo que en 1975 se emancipa, por decirlo así, o lo sueltan
a las islas de Cabo Verde, Portugal la suelta, anda a saber por qué. Bueno, imagínense, digamos, que hace muy poco. También la llamaron la reina de la morna. ¿Qué es la morna? La morna es uno de los géneros musicales de Cabo Verde, que es un lamento. No se sabe muy bien de dónde aparece la palabra morna, si del inglés o bueno. La cosa es que morna quiere decir, son las canciones lentas. Y las coladeiras son las canciones rápidas. Cesárea Évora, hola María Rosa, hola a todas, hola Nieves, Nini, hola Eli. Cesárea se especializó en esas dos líneas, ¿no? En las mornas, que eran esos lamentos donde había, en la lengua portuguesa sería saudade, y en la lengua, en el criolé, que es la lengua que hicieron en Cabo Verde, que suena parecido al portugués, el criolé, el criollo sería, suena parecido, pero la gente de Portugal, los portugueses, digamos los grandes portugueses, los conquistadores, no entendían la lengua. Son esas lenguas de resistencia que se armaron, el criolé. La Cesárea Évora cantaba en criolé, en esa lengua preciosa, divina, hermosa. Bueno, anoté bastantes cosas porque si no es muy difícil que me olvide. Es muy fácil que me olvide, no difícil. Fumaba sin parar y luchó contra su alcoholismo. Paró la olla de su familia, siempre. Tuvo 3 novios, 3 parejas, 3 maridos sin casarse. Ella dice que decía que nunca le interesó casarse y que los hombres la divertían bastante, le daban un poco de risa, pero que no se los tomaba muy en serio por las acciones que tenían. De hecho, tuvo esas tres parejas y tuvo 2 hijas y un hijo, un hijo con uno, una hija con el otro, y otra hija con el otro, una hija falleció, y nunca se hicieron cargo ninguno de los 3. Ella contaba eso, pero nada de nada de nada, o sea que eso de alguna manera va contando, hola jefa, va contando también, ay, mira qué dice, María Fabiana, ah, mira, me emociona oír hablar, yo les leo como si ustedes no estuvieran leyendo, pero bueno, lo digo en voz alta, que está bueno, me emociona oír hablar de Cabo Verde, soy una descendiente que vive en Santa Rosa La Pampa, wow, bueno, no conozco Cabo Verde, mi sueño es conocer Cabo Verde, bueno, la cosa es que esta mujer, ¿saben a qué edad fue? Nos descubrieron, por fin nos descubrieron, a los 47 años. Hasta esa edad ella luchó, estuvo 10 años estuvo 10 años sin cantar porque tenía que trabajar de otras cosas, porque justamente la pobreza la inundaba a ella y a su familia, así que ella tuvo que dejar de cantar y se dedicó muy, muy triste, muy desesperanzada, porque había sacado un disco en el año 65, pero no había tenido éxito. La cosa es que retoma a través, ¿saben de qué? De una agrupación de mujeres de Cabo Verde que la invita a grabar un disco con otras cantantes, ¿no? Unas canciones. Ella dice, bueno, capaz que me va bien. Y justamente la empiezan a conocer un poquito más en Europa, ¿no? Europa, imagínense, estamos hablando del 85, más o menos. Bueno, estoy un poco, por ahí me pierdo un poco con las fechas, pero la cosa es que Europa estaba muy deseosa estaba globalizado el mundo y Europa estaba muy deseosa de música sanguínea, salirse de lo tecno, salirse del rock and roll, de lo blanco, de lo ario, y meterse, ¿no? Como siempre, consumiendo esta cultura africana y latinoamericana. Así que Cesárea empieza en Portugal hasta que la descubren, hasta que no me acuerdo quién, le hace grabar un disco en Francia. Vieron que Francia, para destruir y para construir es mandada a hacer. Así que bueno, Cesárea Évora se hace mega famosa, ¿eh? La pueden, bueno, hay de todo de ella, o sea que por eso quería contar un poco algunas zonas que o articular pensamiento para ustedes respecto a la simbología de esta mujer en esa época, porque quién era Cesárea Évora y lo que ella luchó de una forma
Nunca gritaba, digamos, no daba discursos, era recontra hosca en las entrevistas que le hacían, nadie la quería entrevistar porque hablaba con monosílabos. Era, su gestualidad política de resistencia era eso, estar descalza, hablar poco, fumar, seguir fumando en el escenario y cantar en criolé las canciones que ella quería cantar, las canciones de su tierra. Que eran toda una descripción muy puntual de esta cultura que ella, más allá de que ella era muy humilde y decía que ella no era la única, la verdad es que es la más famosa. Entra en la World Music en los 90, yo tuve la suerte de verla en 1999, la primera vez que vino acá a Argentina. Entra en la World Music, en la música del mundo, ¿no? Esa música que consumen los países más importantes del planeta, consumían a esa música, bueno, ahora es otra cosa, te estoy hablando de hace bastante, empezaban a consumir la World Music, vendió discos hasta que se cansó y se convirtió en esta leyenda, en este mito. Le abrió las puertas a un montón de músicos y músicas de su tierra y cantó con un montón de gente. Nunca, nunca se olvidó de su origen. A ver si me olvido de algo, me gustaría decir alguna cosa más de ella, me parece que no me estoy olvidando de nada. Y falleció a los 70 años, en el 2011 creo que falleció, a los sí, porque nació en el 41, en 2011 falleció, bueno, tenía de todo, ¿no? Tenía problemas en el corazón, problemas en las arterias, así que cesárea. Se fue dejando un legado musical fantástico, con una humildad inconmensurable, con una voz tremendamente bella. Y cuenta la leyenda, y eso no aparece ahora en Google, no sé, pero en aquella época que vino a Argentina lo contaban, cuenta la leyenda que cuando ella era joven y empezó a cantar en algunos bares, trataban de que no la vieran, porque cantaba bellísimo, pero como era fea. Eso después parece que lo sacaron de todos lados, no sé, por ahí está en algún sitio. Bueno, mi humilde, no me quería perder de cantar esta canción que alguna vez canté, justamente en homenaje a ella, tan importante para la comunidad de Cabo Verde y tan importante para las mujeres negras y para las mujeres en general, porque es una mujer que casi a los 50 años, como una matrona de una tribu africana, todo esto lo digo entre comillas, encomillado, llega a tope, se da todos los gustos y siempre igual, una belleza de mujer. Bueno, voy a cantar esta canción que se llama un pincelada, una pincelada, es de Teófilo Chantre o Chantre, no sé cómo se dice, bueno, un colega de Cesárea Évora, también de Cabo Verde, ella cantaba canciones de él. Y bueno, y acá va, con esta voz que tengo hoy, con esta humedad y con este cansancio, y con este agradecimiento de compartir con ustedes, ¿no? Música sanguínea. Sí. Bueno, vamos. Flor que titat mucha, que crianza que titat llora, que el nube que titat pasa, es saudade, es tristeza, es lembranza diña infancia, es fantasía de aquel mensa, resuede de cosas sab, pa consolar ña franqueza, es lembranza diña infancia, es fantasía de aquel mensa, resuede de cosas sab. A consolar la franqueza, esa flor que se marchita, esa niña que está llorando, esa nube que va pasando, es nostalgia, es tristeza, es el recuerdo de mi infancia, fantasía de aquella mesa, llena de cosas buenas, va a consolar mi pobreza, es el recuerdo de mi infancia, la fantasía de aquella mesa. Llena de cosas buenas, va a consolar
mi pobreza. El lembranza de mi infancia es fantasía de aquel mensa. Rechuez de cosas pa' consolar la franqueza. Munda muda, maña historia taca. Lembranza de mi infancia es fantasía de aquel mensa. Rechuez de cosas pa' consolar mi franqueza. Lembranza de mi infancia es fantasía de aquel mensa. Rechuez de cosas pa' consolar mi franqueza. El mundo cambia, mi historia se quedará. Se quedará, el mundo cambia, mi historia queda acá. Muta muda, maña historia está 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 acá. Bueno, si les gustó y no la conocen, hay un montón de música de ella y saben que además tiene esa nostalgia, ¿no? Esa melancolía, muchos tonos menores, pero la verdad es que es súper bailable también, ¿eh? Las coladeiras son maravillosas para bailar, ¿eh? Y para homenajear a esta grandiosa mujer. Que van, vieron que como esto es tan vertiginoso, el mundo en el que vivimos hoy, hay muchísima música que va quedando como pareciera ya sepultada. Entonces, siempre les traigo algo para que renazca. Euge, preciosa. Para que renazca la música que necesitamos para seguir resistiendo en esta primavera. Les mando un abrazo enorme, un abrazo de lluvia, la lluvia limpia, aclara después y nos ayuda a seguir. Muchísimas gracias, muchas gracias y les espero el sábado que viene a las 18 horas con otro momento canción.